el Garrahan todo es enorme. ¿Es el más grande de la región? Es el más grande de la región y el hospital de pediatría más importante científicamente. Los principales trabajos en pediatría en Latinoamérica y muchos en el mundo surgen del hospital Garrahan. Digamos, desde acá surgen modalidades de tratamiento, el por qué sí una droga, el por qué no una droga, el por qué sí un tratamiento, por ejemplo, oncológico y el por qué no. ¿Números que te hayan impresionado del Garrahan? Bueno, 2.500 trasplantes son 2.500 vidas. Son 2.500 familias que tienen hoy a su hijo con vida. 600.000 consultas, 10.000 cirugías. Hola, ¿cómo estás, Jan? ¿Todo bien? Nosotros cuando lo conocimos y lo evaluamos, pensamos que había alguna patología más importante que una apendicitis. ¿El linfoma? Lo que estábamos pensando era linfoma. Linfoma no Hodgkin. Tal cual. ¿Y ahora cómo lo ves? Excelente. ¿Me puede pasar de nuevo lo mismo? No, ya no. Después de haber pasado tantos años que te estuvimos controlando, la posibilidad de que vuelva la enfermedad es cero. Gracias, Doc. La terapia intensiva de Santiago del Estero del Hospital Sepsis está conectada con la terapia intensiva del Hospital Garrahan. Le hacen el seguimiento. Hacemos el seguimiento. Nombrame otra provincia. Yo puse el ejemplo de Jujuy, y Tierra del Fuego. Todos los jueves atendemos el consultorio de Tilcara desde el Hospital Garrahan. Pero conjuntamente se con ve la bien. Se ve perfecto. Porque sí. Para hacer telemedicina y poder mirar a un niño a 2.000 kilómetros hay que verlo bien, tiene que tener un buen color, tiene que tener una buena resolución. Muchísimas gracias por venir. Por favor, cuando necesites. Es un vuelo de chequeo para probar los reflejos del Garrahan. ¿Vos recibiste un trasplante? Sí. ¿De qué? De hígado. ¿Cuándo vas a volver a jugar a la pelota? En un año, me dijeron. ¿Qué le quieres decir a tus médicos? Que estoy muy agradecido de lo que me hicieron, que esto nunca lo voy a dejar de recordar y son unos genios. Hoy, 3 meses después, está Máximo Bárbaro y agradecido con el equipo de trasplante, con todo lo que es el Garrahan. En fin, felices y un agradecimiento especial a la madre que donó en ese momento tan especial. Nada, agradecimiento de por vida. Si el Garrahan fuera un colega, si fuera una persona, ¿qué querrías decirle? Que lo admiro profundamente y que estoy acá como pediatra y que estoy profundamente agradecido de poder ser compañero de los principales pediatras de la Argentina. ¿Qué le querés decir al Garrahan? Gracias. Eternamente agradecida. Nos salvaron la vida, a él y a nosotros. El Garrahan es nuestra vida, para nosotros es nuestra esencia. Y es la que nos permitió crecer académicamente. Sin Garrahan no hubiéramos crecido académicamente. ¿Tiene buena salud el hospital? Oh, tiene para 100 años más, 200, 300.